Soy Gustavo Fernández, bienvenidos a una nueva realización aquí en Al filo de la Realidad. El título que nos convoca hoy, una civilización megalítica desconocida en el Uritorco. Esto es parte de una investigación que con el grupo Proyecto Uritorco, una agrupación de amigos, primero amigos, luego investigadores de estas disciplinas, conformado por Emanuel Hugh, dice Alberto Pique Marzo, Adrián Varela, Marcelo Metayer y un servidor. Y dentro del paraguas, podríamos llamarlo así, de actividades de al filo de la realidad, venimos realizando en Capilla del Monte, esto es, en proximidades del mítico, del conocido, del famoso Cerro Uritorco. Continuando, en realidad, una serie de pistas, de sospechas, de presoluciones, que tuvimos hace unos 20 años atrás, cuando nuestras primeras investigaciones sistemáticas en esos parajes nos hicieron observar la presencia de anomalías que históricamente no se condicen con lo que se conoce del lugar. Recordemos, para quienes no son frecuentes habitués de esas zonas, que la zona de lo que permite llamamos Capilla del Monte estaba en la antigüedad, hasta muy poco después de la llegada de, la, de los conquistadores españoles, ocupado por dos etnias. Al norte, más hacia el norte, hacia Cruz del Eje, la conocida como Genia. Y luego hacia el sur, en dirección a lo que actualmente es la ciudad de Córdoba, los Camiales. Como se entiende que en la zona del valle de Punilla, que es donde se encuentra Capilla del Monte, estos dos grupos étnicos convivieron de una manera armónica eh, entre ellos, no así con otras etnias, con otras parcialidades próximas, como los anavirones, por ejemplo, con los cuales estaban en permanente guerra, se denomina a los naturales de la región los genia-camiar, aunque en realidad han pasado a los textos de la historia oficial con el nombre de comechingones. Este término, el término comechingón, vale la pena de aclaración es un término en realidad ofensivo, porque era la manera en que sus enemigos habituales, los ya mencionados anavirones, se referían en sus escaramuzas, no, en, sus, en sus encontronazos bélicos, al mito de Conchingón. Los anavirones llamaban Conchingón a un tipo de roedor de gran porte, de gran tamaño, propio de las pampas argentinas que conocemos como la vizcacha. La Nicache tiene la particularidad de vivir en oquedades subterráneas, en cuevas que cava bajo la tierra o debajo de piedras y como las costumbres de los camiare era precisamente vivir o en oquedades naturales como las que todavía se encuentran en la zona de Ongamira o realizar sus viviendas precisamente como grandes barrancones cavados en la tierra que se cubrían a nivel del suelo con un techo de pajas había una semejanza ofensiva en tratarlos respectivamente como esos roedores que mencionaba anteriormente. Los que fueron cazadores, recolectores, agricultores de una agricultura de subsistencia muy limitada, muy limitada por la, la poca generosidad del suelo en la zona, árido, muy frío en invierno, muy caluroso en verano, y también por la poca variedad pero estimulaba. Fueron en algún momento tardío eh, tejedores, de cestería, de tejidos y primitivos alfareros. De hecho, mucho más primitivos que otras culturas mucho más remotas en el tiempo, como la de por ejemplo, donde tuvieron una alfarería más desarrollada. De ninguna manera, los mal llamados comechigones, los genia cambiari, fueron constructores Urbanizados, arquitectónicos, de emplear grandes moles de piedra para su construcción. Y esto es lo que venimos a descubrir eh, a partir del año 2006. Primero, dirigiendo nuestra atención a lo que desde hace muchos años se denomina genéricamente como el Pucará del Uritorco. Con realidad, no un Pucará, dado que el Pucará era en el horizonte cultural de los pueblos prehispánicos eh, y de los primeros tiempos tempranos del hispanismo en la región, los pucará eran fortalezas defensivas en las alturas. Esto que genéricamente, insisto, se, se ha llamado y se sigue llamando el pucará de Luritorco, habría sido un centro ceremonial, donde aprovechando la orografía del terreno, las eh, características geológicas, del terreno, se modifica y funcionaliza el espacio, realizando graderías, terrazas de piedra y tierra apisonada, moviendo grandes bloques de rocas, esto es lo interesante, para consolidar muros y espacios geométricamente definidos. Y eso, que vienen mostrando las imágenes que estamos compartiendo, no pertenece en absoluto al horizonte cultural de los geniales Y como hemos mencionado en viejos videos que realizamos ya hace 10-15 años en la zona, las investigaciones arqueológicas muy anecdóticas, muy episódicas, muy eventuales llevadas a cabo, demostrarían que esas construcciones tendrían una antigüedad de aproximadamente 8.000 años. Esto es... 3.000 mil años, tres milenios más antiguas que el asentamiento de genia Camiare en la región. Es decir, Eugenia Camiare no solo son más modernos históricamente, sino que siéndolo no alcanzaron el desarrollo arquitectónico que el Centro Ceremonial del Uritorco exhibe, muestra. Pero el tema no finaliza ahí. En nuestros reiteradísimos ascensos al Cerro Uritorco, Observamos algo que inclusive muchos mmm, excursionistas que hacen el ascenso hoy en día, supongo que por el cansancio a esa altura del ascenso, no ven. Lo que parecería ser una cabeza de cóndor, que siempre lo llamó la atención. Era natural, es la paredoria, es como fue el centro ceremonial, una conformación natural aprovechada y modificada por ese horizonte cultural, también había otros puntos en las proximidades que siempre resultaron sumamente interesantes, pero no se había avanzado en estudiar posibles alineaciones geométricas ancestrales. La piedra bola, una gran roca esférica que se encuentra por encima de los farallones del paraje conocido como los mogotes. Uh, presuntamente alineada con ciertas particularidades del centro ceremonial ya citado. La zona de la meseta de El Zapato, donde hay una roca conocida turísticamente, de hecho durante muchas décadas, más de un siglo diría yo, siempre pareció ser el único atractivo que la zona podía tener para el turismo. El zapato hoy es llamado así porque una primera impresión, otra vez jodan aquí las pareidolias, daría a entender que se parece a un calzado, a un zapato. Siempre se supuso que esto era algo absolutamente natural, una curiosidad de la naturaleza, típico destino de los jubilados y pensionados de vacaciones, de parejas en luna de miel, de familias que van a pasar sus temporadas turísticas en la región, tomarse la fotografía al pie del zapato. Sin embargo, una mirada más cuidadosa llama la atención sobre un hecho fundamental. La roca que parece el zapato es ajena e independiente a la roca sobre la cual está colocada y apoyada. Esto no es un tema menor, porque demuestra que la roca menor, la que semejaría a un zapato, fue colocada a propósito sobre la roca mayor, la que sirve de monolito, de pedestal, de fundamento. Además sabemos que esa roca ha sido modificada a través de las décadas. Incluso hoy en día se observan claramente ciertos, eh, diríamos, arreglos eh, muy evidentes con material de construcción, tal vez para acentuar el parecido con un zapato. Pero la pregunta es, ¿y si originalmente esa roca hubiera parecido otra cosa? Debemos decir aquí, es justo señalarlo, que nuestro amigo el investigador Alex Chianetti fue el primero que nos compartió un dato que le había comentado el peruano Daniel Russo. ¿Quién fue Daniel Russo, el descubridor y mayor difusor de la famosísima meseta de Marcahuasi? ruso que no visitó Argentina, vio fotografías sin embargo de, este, de esa región y dijo parece la diosa tueris, la diosa con cabeza de hipopótamo. Y alguien dirá, es una comparación muy forzada, si sí, tal vez. Y además, no plantearía, no plantearía el gran interrogante de que si así fuera, ¿qué significa ese simbolismo en tierras tan australes? Sin embargo, hay un eco de semejanza, y tengo que ser muy honesto: cada vez que vuelvo a mirar esa roca, no sé si pienso en el zapato o pienso en la diosa tuéis. Lo interesante es que el investigador, el psicólogo y docente de la Universidad Nacional de La Plata, Juana Acevedo Peinado, quien mmm, dirige un colectivo de recuperación de estas sabidurías ancestrales, o Torongo dijo que sus investigaciones y la de su gente estaban apuntando a la idea de que había ciertos alineamientos en el centro ceremonial del oritorco, en esta piedra llamada El Zapato, que podrían corresponderse con solsticios, equinoccios y la salida del sol en ciertas fechas específicas. Estamos en proceso de investigación todo eso. Esto es simplemente una crónica a mitad de camino. La cabeza de cóndor en el uritorco es natural, es artificiosa o es una naturaleza modificada artificiosamente para acelerar algún punto interesante. Permítanme aquí indicar que el aparente pico de ese cóndor apunta exactamente Hacia el área donde al norte y en el paraje conocido como Los Terrones, aquel maestro, divulgador, místico, cada uno lo llamará a su nombre, llamado Ángel Cristo Acoglanis, invitaba a sus personas de confianza y frente a ellos a abrir las puertas de ERX, la mítica ciudad intraterrena, dicen unos, astral, dicen otros. No se puede llegar hasta la misma cabeza del cóndor, por lo menos sin un equipo de escalada y un particular entrenamiento. Emanuel Giudice, quien hizo el enorme esfuerzo de acercarse lo más próximo posible, nos lo relata así. Bueno, estamos aquí a, a escasos metros de la quinta parada acá en Noritorco de la parte del, del refugio vinimos a investigar un dato que teníamos sobre la cabeza de cóndor para algunos una paredoria, para otros eh, artificial que está por aquí tuvimos que desviarnos un poquito del, del camino que pasa por allí abajo y trepar para poder estar digamos poder llegar lo más cercano posible a la, a la cabeza a ver si para tratar de medir bien y poder registrar la asimetría la, la, la de la cabeza pero bueno no pude seguir más que esa parte que está, está llena de, de piedras a partir de ahí como un paredón de piedra y no, no hay donde sujetarse así que bueno ahora estoy dispuesto a, a bajar y a ver qué más podemos registrar pero si sí hay otros puntos que son de fácil acceso y donde todavía establecemos el debate si las particularidades que llaman nuestra atención son más o menos contemporáneas o realmente ancestrales. Por ejemplo, en la meseta del zapato. Aquí llamamos meseta del zapato una extensión rocosa que se encuentra a espaldas de esta roca que mencioné anteriormente, la que conocemos como el zapato. Le daría un sentido de integridad que, si este zapato no fue zapato y además el arco plantar del zapato, permite observar en ciertas fechas la salida del sol sobre el Cerro Uritorco, esto es lo que estamos en vía de observar por monitoreo directo eh, en el paso del año calendario, es previsible que en sus proximidades hubiera otros puntos de interés. Cuando uno camina esa meseta encuentra nuevamente configuraciones rocosas ante las cuales se hace la pregunta, ¿esto es natural? ¿Es artificial? ¿Es algo natural que fue modificado artificiosamente? Ese lugar sabemos que era sagrado. Era el lugar elegido por los chamanes. Escúchenme en este relato en el sitio. Este anillo es debajo del cual estoy, que ni siquiera merece quizás el título de cueva, aunque así se les conoce en esta región, en esta zona, en el paraje, el zapato, la meseta, el zapato, siempre en Capilla del Monte, era el lugar empleado por los chamanes con... Comechingones, mal llamados comechingones, para lo que se conocía como la ceremonia de nueve lunas. De hecho, en esta provincia de Córdoba existe un festival tradicional de música folclórica conocido como el Festival de las Nueve Lunas de Cosquín, y es un poco el recuerdo ancestral de cuando durante nueve fases lunares los chamanes geniacameare es decir, comechingones, se reunían en este paraje protegiéndose todo ese tiempo bajo aleros, como este en el que estoy en este momento, para recibir a personas que necesitaban su consejo, su y a su sanación espiritual mientras se realizaban festivales por supuesto austeros limitados a los medios que disponían entonces pero plenos suponemos de alegría y, y esperanza en la zona del zapato la más turística la más conocida y también tan poco conocida de su verdadera naturaleza ancestral compartiendo con ustedes este short pero además de ser el lugar elegido por los chamanes hay como señalábamos, estas configuraciones que llaman la atención, lo que conocemos como la cabeza del lagarto, la tortuga, el búnker, todo ello es indiscutible, si hubo intervención humana o no. Pero hay una en particular donde, hasta tanto averigüemos cuál es su verdadera antigüedad, no podemos refutar que es absolutamente artificial. ¿La llamamos? El altar. Y continuando con la búsqueda de evidencias, de indicios que pueden avalar la teoría, la hipótesis, se si tienen la suposición de que hubo una antigua cultura hoy perdida en la zona del unitorco, nos encontramos con lo que está a mi derecha. Lo hemos denominado genéricamente el altar. Ustedes pueden decir, bueno, simplemente una piedra más sobre el suelo partida. Y sin embargo, si ustedes observan con atención, se encuentra perfectamente nivelada sobre una serie de rocas de menor tamaño que actúan como una especie de mampostería. Si esta roca superior estuviera directamente sobre el basamento rocoso no nos llamaría la atención, pero esa nivelación, que evidentemente fue hecha a propósito, hace sugerir que esto ha tenido un fin particular. Por eso lo llamamos el altar, suponiendo quizás su uso. Tal vez haya sido un menir erigido en ese punto que al cortarse y volcarse, Atajándolo sobre la mampostería se quebró y fue abandonado. Pero si ustedes me acompañan, díganme. Permítanme se llamar, dice, ¿Sí? un piso, un suelo de trozos de roca elevado a su vez sobre la base rocosa original. Señalo esto para fundamentar la presunción de que no se trata de un conjunto aleatorio accidental de rocas, sino de una cultura que organizó las mismas con un fin determinado. ¿Qué cultura, con qué fin, en qué momento? Esto es parte de la investigación. Además de estas particularidades, mencioné anteriormente los alineamientos geométricos. Sí, porque si ustedes, sobre el mapa, tiran una línea recta. Que pase por la ya piedra bola, esa, que colocada sobre el filo de, de los farallones rocosos de los mogotes, diría Juan Acevedo, hace pensar en un sol poniéndose por el oeste. Si uno tiene una línea recta desde esa piedra bola, desde una piedra que encontramos a muy poca distancia y no marcada por otros estudiosos, a la cual llamamos la cabeza de tres ojos. Cuando la descubrimos, mi primera reacción fue pensar en eh, una esfinge egipcia ¿sí? o quizás las representaciones de los Patesis Sumerios. Pero simplemente la llamamos, como ven ustedes en imágenes, por razones obvias, la cabeza de tres ojos. Si hacemos pasar una, una línea eh, por la cabeza de tres ojos y la piedra bola y la proyectamos, diríamos en dirección al Uritorco, y esto lo vamos a ver en el avance de siguientes investigaciones, coincide con el centro ceremonial del Uritorco. Pero si de la piedra bola... Tiramos una línea hacia el zapato y desde el zapato otra línea hacia el centro ceremonial, tenemos un ángulo recto perfecto. Por lo tanto, piedra bola, zapato, centro ceremonial conforman la belleza geométrica de un triángulo rectángulo. Esto no puede ser en una distancia geográfica tan próxima, tan limitada, producto del azar. Uno puede suponer que tres rocas pueden disponerse aleatoriamente en línea recta en una superficie de tres rocas significativas, no tres rocas cualquiera, está claro decirlo, en una distancia eh, significativa en kilómetros, pero en tan poca distancia que tres rocas tan particulares que además... Se alinean en ángulo recto con un cuarto punto de interés. Es algo que supera las probabilidades estadísticas. Conclusiones no las hay, porque esto está en proceso de investigación. Esto que estamos compartiendo con ustedes en este video es una aproximación a lo que estamos haciendo. Estamos deduciendo, estamos infiriendo, como dije al principio de nuestro encuentro, la presencia de un horizonte cultural de una cultura, de una civilización megalítica, es decir, que trabaja la roca, la piedra en grandes proporciones, y desconocida porque no figura en los anales de la historia académica eh, con evidencias ciertas hasta ahora. Muy anterior a la presencia de las etnias conocidas en la región y con un grado de desarrollo tecnológico que las mismas desconocían. Esto no va a terminar aquí, por el simple hecho que esta misma... Eh, maravilla arquitectónica parece exceder los límites geográficos del paraje que nos interesa y extenderse también a otros puntos de la superficie de nuestro país que estaremos investigando en los próximos meses sin duda tendremos novedades que compartir en cuanto a la configuración orientación alineamiento astronómico y calendario razón de ser de estas eh, construcciones. Juan bueno, Acevedo, en una reunión, en una de las reuniones que hemos sostenido, eh, postulaba que tal vez fueron algún tipo de calendario de tipo eh, agrícola. también en lo personal, disentir con ese punto de vista, por dos razones. En primer lugar, porque como dije al principio de este video, la actividad agrícola en la región era muy limitada y era escasa. Pero además de evolución fácilmente observable, Adrián Barilla, uno de los integrantes de nuestro grupo, decía con mucho tino, si se quiere saber cuándo estaban madurando el algarroba, la quinoa, que eran algunos de los productos del lugar, bastaba simplemente con tocar los frutos del árbol y ver su estado, no es necesario desarrollar complejos alineamientos astronómicos. Pero además, una sociedad que pudiera construir esos alineamientos, tiene que ser profundamente evolucionada socialmente y estratificada, porque tendría que haber habido un grupo de sacerdotes, de sabios, llámenlos como quieran, que durante mucho tiempo hizo observaciones astronómicas que serían las que después volcarían en la piedra. Tendría que haber una fuerza laboral que trabajara la piedra, más otra fuerza laboral que proveyera de sustento, de ropa, de vivienda a esos obreros de la piedra, más una tercera fuerza laboral que prestara protección, seguridad y vigilancia en la región. Y una sociedad que había tener jerarquías de autoridad para ir delegando las tareas coordinadas que permitirían hacer semejante emprendimiento. Esto no es propio de las etnias del lugar, donde había un cacique y clanes vinculados familiarmente entre sí. Es muy posible que estos alineamientos siendo astronómicos lo no hayan sido por otras razones, tal vez sagradas, tal vez ceremoniales. Eso lo iremos descubriendo con el avance de nuestras investigaciones. Pero de lo que no queda ninguna duda es que en esta región, insisto, entre, para desarrollar un gran triángulo, entre lo que conocemos como los mogotes, ubicación de la piedra bola, de la cabeza de tres hojas, la meseta del zapato y el cerro Uritorco, fue sin duda el asentamiento de esta cultura sobre la cual queda mucho por descubrir. Recuerden que en el Uritorco, además de esa cabeza de cóndor de la que mencionaba, en la cima misma existen morteros rituales, es decir, excavaciones en la roca, obviamente hechas por la mano del hombre, que fueron realizadas con fines propiciatorios, posiblemente para quemar ofrendas de vegetales, de animales, plantas enteógenas o valerse de las mismas consagradas en ese así llamado cerro macho que representaba la idea del APU, del guardián territorial. Hay más preguntas que respuestas para compartir y serán las próximas investigaciones durante los próximos meses los que nos llevarán a seguir compartiendo con ustedes. Pero una reflexión final. Algunas personas han dicho, qué casualidad que en esta capilla del monte... Al pie de este mítico cerro Uritorco, donde se dice que se ven ovnis, se aparecen duendes y ocurren eventos espiritualistas con gente que acude de todo el mundo, justo allí vengan a descubrir evidencias de una civilización megalítica desconocida. Y yo digo, ¿y qué pasa si formulamos la especulación a la inversa? Si la existencia de una civilización megalítica desconocida, originariamente, en la sombra de los tiempos remotos, no fue creando el caldo de cultivo en las creencias de los pueblos que subsiguieron después, incrustando en el ideario colectivo como imágenes arquetípicas la presencia de una cultura poderosa, de individuos desconocidos, con poderes superiores a lo que las. Eh, los grupos étnicos posteriores pudieron desarrollar y adquirir, y que sirvió de caudo de cultivo para que en tiempos recientes germinara tan fácilmente la idea de visitas extraterrestres o la presencia de seres sobrenaturales. Esto ha sido al filo de la realidad. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. El recuerdo fraternal ya saben, cuando la presentación les recuerde que llegó el momento de caminar por esta zona liminal, diría un amigo nuestro, entre la realidad y el misterio.